Día tenemos que conocer el sacramento del, de la confirmación sabéis que estamos hemos iniciado con el bautismo hoy día vamos a hablar de la confirmación pero padre antes de la confirmación nosotros hacemos eh, la primera comunión Sí, es el, el sacramento de la eucaristía el, el, el sacramento de la eucaristía lo vamos a hacer el próximo jueves porque quizás tengamos que hacer dos partes, eh, en dos partes. hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la confirmación ¿Por qué se llama confirmación? Porque confirma aquello que, aquello que hemos recibido en el bautismo. Eh, lo lleva a la plenitud. Es la confirmación de aquello que hemos recibido en el bautismo. Entonces, si no se acuerdan, eh, si no se acuerdan eh, lo que hemos hablado sobre el sacramento del bautismo, el jueves pasado pueden ir a YouTube y allí encuentran el video de eh, donde hemos hablado extensamente sobre el sacramento del bautismo. Ha sido una cosa bellísima ¿eh? poder meditar a partir de los libros litúrgicos lo que es el sacramento del bautismo. ¿Eh? Hemos seguido todo, todo el ritual del, del, del sacramento del bautismo. Hoy veremos las palabras que aparecen en el ritual de la confirmación. Iniciemos con la oración colecta. ¿Eh? con la oración colecta del ritual de la confirmación son palabras que son dichas por el obispo que preside la celebración el ministro de este sacramento es el obispo ¿Mm? en algunos casos el obispo delega ¿eh? de delega al párroco que es eh, el representante del obispo en una parroquia o algunos sacerdotes idóneos, según el criterio del obispo, para impartir este sacramento. Iniciada la celebración, eh, que normalmente se hace dentro de la celebración eucarística, el celebrante dice estas palabras. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que, caminando en la unidad de la fe, y fortalecidos con su amor, contribuyamos a que la iglesia, cuerpo de Cristo, alcance su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. La plenitud. Esto es, esto, esto es lo que mueve todo el sacramento de la confirmación. La plenitud. Envíanos tu Espíritu Santo para que caminando en la unidad de la fe y fortalecidos con su amor, siempre del Espíritu Santo, lleguemos a la plenitud, para que se afiance dentro de nosotros que somos hijos de Dios, miembros de la Iglesia, parte del cuerpo de Cristo, para que la Iglesia en nosotros, en cada uno de nosotros, alcance su plenitud, su madurez. Por eso pidámosle al Señor para nosotros que hoy se renueve este sacramento, escuchando las palabras, ¿m? escuchando los ritos, ¿eh? escuchando este rito de la confirmación. Realmente renovemos dentro de nosotros este sacramento importantísimo. Hoy más que nunca necesitamos redescubrir el sacramento de la confirmación, porque tantas veces, y esto tengo que decirlo, porque ustedes saben que aquí yo no estoy muy acostumbrado a decirlo políticamente correcto. ¿eh? Digo las cosas mmm, con prudencia, más es necesario decirlas. El sacramento de la confirmación no es el final de tu etapa juvenil en la iglesia. No es tu pase para no volver a la iglesia ya quizás cuando, cuando te casas y te casas o cuando entras en el, en el ataúd. ¿Eh? O para ir cada tanto. O sea, muchas veces los jóvenes o las personas que reciben la confirmación piensan que este es un billete de aprobación. ¿eh? Un, eh, ¿Cómo se dice? Un pase, un boleto para decir: Ya cumplí. Por favor, no me molestes más. A partir de ahora puedo hacer lo que yo quiera eh, en lo que respecta a mi fe. Así que. Ya hice los dos años de, de preparación. Vino el obispo. Dice la confirmación. Arrivederci. Nos vemos. Chao. No. Por eso es importante redescubrir cada sacramento. Recemos pidiéndole al Señor que se renueve en nosotros este sacramento que un día recibimos. Sacramento de la confirmación. ¿Qué dice el ritual? Luego de la proclamación de la palabra, si se celebra dentro de la Eucaristía, normalmente, si es durante la semana, se escogen eh, palabras relacionadas con el sacramento, y si se celebra el día domingo, se celebra la palabra que corresponde al domingo. Entonces, luego mm, de la proclamación, ¿eh? Luego de la proclamación del Evangelio y antes de la homilía, está la presentación de la parroquia, la presentación de los candidatos a recibir eh, la confirmación, de los confirmandos, al obispo, es decir, a la iglesia. Y normalmente el párroco eh, presenta... A, a los hermanos con estas palabras. Dice, señor obispo, la comunidad parroquial de la parroquia de cada uno de nosotros le presenta a este grupo de jóvenes para que por medio de la imposición de las manos y la unción con el crisma reciban la fuerza del Espíritu Santo para que les ayude en su vida de cristianos y sepan dar testimonio del amor de Dios a los hombres y mujeres de este tiempo. A lo largo de un tiempo estos jóvenes se han ido preparando y descubriendo la presencia de Dios en sus vidas. Atentos porque a esto apunta la catequesis de la confirmación. Que dentro de nosotros nos vayamos preparando y descubriendo cómo Dios está presente en nuestras vidas. Muchas veces damos mucha doctrina, muchas cosas, y no subrayamos esto, que es tan importante, la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque si no hacemos esto, no estamos haciendo nada, estamos haciendo ritos y no estamos profundizando en la vida cristiana. No estamos, profundo, no estamos viviendo los sacramentos. Estamos haciendo todo de, en modo mecánico. Por eso, el párroco dice, presento a estos jóvenes para que por la imposición de las manos, eh, el gesto y la unción con el crisma, que es el signo, Reciban la fuerza del Espíritu Santo para que les ayude en su vida de cristianos. ¿Por qué tenemos tanta dificultad? Porque no creemos aquello que escuchamos. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda, nos ayuda. Invoca al Espíritu Santo cuando tengas problemas. Recuérdate del día de la confirmación. Recuérdate que Él viene en tu ayuda, en tu vida de cristiano. ¿Eh? para que no tengas miedo de dar testimonio del amor de Dios en tu vida. ¿Dios existe o Dios no existe? ¿Dios nos ayuda o no nos ayuda? ¿El Espíritu Santo nos saca de nuestras situaciones de clausura, de nuestras situaciones de angustia, de, de, de depresión? ¿Nos ayuda o no nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Dios existe o no? Por eso es tan importante que se subraye ¿eh? la presencia de Dios en nuestra vida durante el periodo de preparación a la confirmación. No es un adoctrinamiento. Sigue, continúa diciendo el párroco. Como responsable en esta formación, tengo la alegría de presentarlos para que usted, refiriéndose al obispo, les confiera el sacramento del Espíritu. Atentos. ¿eh? De la confirmación. ¿eh? La confirmación de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Cristo en tu vida. Y después, diciendo los nombres, el obispo inicia la homilía. ¿Mm? Una vez terminada la homilía, eh, ya fueron presentados los confirmandos, termina la homilía del obispo y está la renovación de las promesas del bautismo. Recuerden que estos dos sacramentos están muy unidos. Estamos siempre bajo el concepto de los sacramentos de la iniciación cristiana. No nos olvidemos. Dice entonces el obispo, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene... Que renovéis ante mí, pastor de la iglesia, dirá el obispo, y ante los fieles aquí reunidos, testigos de vuestro compromiso, la fe que vuestros padres y padrinos, ¿os acordáis de la semana pasada? O sea, la fe que vuestros padres y padrinos, en unión de toda la iglesia, profesaron el día de vuestro bautismo. ve cuán importantes son los padres y los padrinos? Eh, porque hacen de garantes de la fe del niño en el día del bautismo. Esto se renueva en el sacramento de la confirmación. Entonces haces, hacen esta renovación. El obispo dice: ¿Estáis dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta, entre otras cosas, en el egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira, etcétera? Tú y yo respondimos. Sí, estoy dispuesto. Importantísimo porque nos han preguntado sobre esto. Muy importantes son las respuestas. Lo podemos renovar también hoy. ¿Estamos dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta, entre otras cosas, en el egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira? ¿Eh? Cada uno responda en el fondo de su corazón. Sigue el obispo. ¿Estáis dispuestos a perdonar cuando os hagan una injuria? ¿A amar incluso a los que eh, no nos quieren bien? ¿A ayudar a los que os necesiten, aunque no sean vuestros amigos? Esto se responde eh, con el corazón. Es una renovación. Y prosigue. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Eh? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy os será comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Es interesante esta renovación, ¿eh? porque lo que un día dijeron tus padrinos y tus padres, en la confirmación los dices tú mismo. Por eso es tan importante la confirmación. Por eso alguno me preguntaba, ¿por qué me tengo que confirmar para casarme? ¿Ah? ¿Por qué me tengo que confirmar para hacerme sacerdote? Por esto mismo. Porque es la confirmación de lo que un día tus padres y padrinos ¿eh? dijeron delante de la iglesia: de, hace, de educarte. ¿Se recuerdan del ritual del bautismo? Educarte en la fe, llevarte eh, al encuentro con Dios, acompañarte, eh, formarte, etc. Dice el obispo, y de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, ¿confiaréis siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida? Sí. Eh. Hay algunas que se, se agregan, otras que se quitan. Eh. Dice, traeréis a todos los hombres como nuevos hermanos, hermanos vuestros, como hermanos vuestros, trataréis a todos los hombres, perdón, como hermanos vuestros. O sea que con, con la confirmación se confirma también de que somos hijos de un mismo Padre. Somos todos hermanos. Por eso la oración que nos enseña Jesús no es singular, es plural. Padre nuestro. ¿Eh? Por eso para rezar el Padre nuestro tenemos que tomar conciencia. Primero, de la existencia de este Padre. Segundo, de la existencia de los hermanos. Dios nos invita a que la oración sea comunitaria, sea de comunión verdadera con la comunión trinitaria, de la comunión nuestra con la comunión trinitaria, como iglesia. Luego, sigue el obispo, dice, imitaréis en todo a Jesucristo. Por eso es importante conocer a Jesucristo. ¿Cómo podemos imitar a uno que no conocemos? Pues es importante ¿eh? conocer a Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? Pregunta: ¿cómo podemos conocerle? En las Escrituras. Ellas nos hablan de Él. La Iglesia día a día nos da una palabra. Sería interesante que poder, pudiéramos regresar a esa esa costumbre esa bella costumbre ¿eh? Eh, ahora no podemos porque estamos viviendo este contexto ¿eh? en algunos países ya se puede ir a la iglesia a la parroquia pero pero la misa diaria no nos haría mal por ejemplo ¿eh? etcétera ¿Trabajaréis por la salvación de los hombres? Sí la respuesta ¿Te interesa la salvación de los hombres? ¿Te interesa que tu esposo se salve? ¿Te interesa que tu, tu esposa se salve? ¿Te interesa que tus hijos se salven? ¿Te interesa que tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, tu mamá, tu papá, tu primo, tu tío, tu tía se salve? ¿Te interesa verdaderamente esto? Por eso la confirmación nos invita a algo más grande todavía de lo que hemos vivido hasta ese entonces en nuestra vida. Esta es nuestra fe, dirá el obispo. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Luego viene una munición al rito de la confirmación. Siguiendo con el rito de la confirmación, luego de la profesión de fe, luego de la renovación de las promesas bautismales, ¿Cómo se llama? Promesas de las promesas bautismales eh, se hace una munición al rito de la confirmación con estas palabras. Llega el momento importante para estos jóvenes. Después de renovar las promesas bautismales que un día sus padres y padrinos hicieron por ellos, ahora nuestro obispo les impondrá las manos, al igual que hacían los apóstoles. Imponer las manos es uno de los gestos para conferir el don del Espíritu Santo y nos indica la transmisión de un poder, de una fuerza para ellos. Seguido a este gesto y a la oración, la imposición de las manos y la oración, el obispo crismará a los jóvenes imponiéndoles la mano y marcándoles con la señal de la cruz. ¿Se recuerdan del rito del bautismo, de la cruz? ¿Se acuerdan? Ahora, ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. A partir de este momento tendrán la misión de dar testimonio de la verdad y ser fermento de santidad en el mundo. Eh, Alguna pregunta, padre, ¿y por qué tenemos que ser fermento? ¿Tenemos que fermentar? Mm, sí, pero la fe. O sea, el fermento es aquello que hace crecer la masa. ¿Eh? Entonces, bastan pocos ¿eh? para hacer crecer el pueblo de Dios. Aquellos que reciben la confirmación tienen la misión de dar testimonio y este testimonio es el fermento. Este testimonio es lo que hace crecer la iglesia. Porque lo que hace crecer la iglesia es la fe de los cristianos. La verdadera belleza del cristianismo, la belleza de la del de la iglesia de Cristo, de, de, la, de nuestra iglesia, de la iglesia católica, la belleza, la verdad, no son los templos, la verdadera belleza es la fe cristiana, la fe de los bautizados. Participamos todos de este rito orando por los que van a ser confirmados. El obispo, de pie, con las manos juntas, de cara al pueblo, dice, escuchen bien, porque esta... Es una oración muy importante dentro de la celebración del sacramento de la confirmación. Escuchemos estas palabras. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción que renacieron ya la vida eterna en el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con unción espiritual. Y haga de ellos imagen perfecta de, que, de Jesucristo. ¿Eh? Piensen un poco ¿eh? lo que está pidiendo, la oración que está haciendo el apóstol, es decir, el obispo, por aquellos que van a recibir este sacramento. ¿eh? Sobre estos hijos de adopción que renacieron. Yo no había escuchado nunca esto, padre, que soy un hijo de adopción. ¿Sí? Porque Cristo nos ha hecho hijos de Dios. ¿Mm? Nosotros que vivíamos en el pecado, que vivíamos para el pecado, esclavos, ¿eh? que estábamos condenados para vivir eh, con miedo a la muerte, Cristo nos ha liberado y nos ha hecho hijos, hijos de Dios. Por eso somos hijos adoptivos, tenemos el espíritu del Hijo que es una persona, la segunda persona de la Trinidad, dice que renacieron ya la vida eterna en él. El... Tú dirás, los curas, las monjas, los obispos, el Papa. No. La palabra consagrar, etimológicamente, significa separar. Es decir, eh, poner aparte para algo importante, ¿eh? meter de, eh, poner aparte para algo importante, separar para una misión importante. Fíjense cuán importante es este sacramento, porque nos consagra consunción espiritual para una misión. ¿Cuál es la misión que tú estás cumpliendo después de tu confirmación? ¿Cuál es la misión eh, que el Señor te dio? ¿Te confirmó en el día de tu confirmación? ¿No te acuerdas? Piensa, piensa. Y luego, eh, todos hacemos una oración en silencio, ¿no? Durante el rito, y después el obispo impone las manos a todos los confirmandos. Mientras tanto, él mismo dice, Dios Todopoderoso, padre de nuestro señor jesucristo que regeneraste por el agua y el espíritu a estos siervos tuyos y los libraste del pecado escucha nuestra oración y envía sobre ellos el espíritu santo defensor llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia de espíritu de consejo y de fortaleza de espíritu de ciencia y de piedad y cólmalos del espíritu de tu santo temor por Jesucristo nuestro Señor. Qué interesante esta oración que hace el obispo. Primero, porque dice: Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el espíritu defensor, el espíritu paráclito, se dice paráclitos ¿eh? En, eh, en griego. ¿Qué quiere decir abogado, defensor? Pero. La concepción del abogado no es como la que hoy tenemos nosotros en el mundo occidental. ¿eh? En el mundo oriental, en aquel tiempo, en los tiempos antiguos, el abogado no era el que hablaba en tu lugar. Por ejemplo, un abogado hoy día es uno que te defiende. Él habla, él te defiende. Tú estás allí con tu cara de inocente ¿eh? y antes hablas con él y entonces él tiene que encontrar el modo de defenderte. ¿eh? Esto no se aplica al Espíritu Santo defensor. El Paráclito era en la antigüedad el abogado, no que te defendía a él en lugar tuyo, sino que te decía lo que tú tenías que decir, porque antiguamente en el juicio te defendías tú mismo. Entonces, ¿eh? el Paráclito, es decir, el abogado, el defensor, te decía cómo tenías que hacer para defenderte, cómo tenías que hacer para vencer, cómo tenías que hacer para alcanzar la victoria, qué era lo bueno para ti. Y esto te lo decía el abogado, pero eras tú el que te defendías. Este tipo de concepción de defensor es el que se aplica al Espíritu Santo. Por eso el Cristo dirá: Os conviene que yo me vaya. Porque os enviaré otro paráclito, es decir, otro defensor, el Espíritu Santo. Una vez que se ha hecho esta oración bellísima que hemos escuchado antes, un presbítero presenta al santo crisma al obispo. Y en este momento el obispo, eh, poniéndose la mitra, eh, eh, se acerca a los confirmandos. ¿Eh? Los confirmandos con los padrinos que presentan al confirmando, colocan la mano derecha sobre el hombro de este y dice al obispo el nombre del confirmando. ¿Os recordáis en el bautismo que os preguntaron a los padres cuál es el nombre? ¿Eh? Por eso es importante el nombre. Este nombre viene confirmado en este momento. El obispo moja el dedo pulgar de su dedo, de, de su mano derecha en el santo crisma y hace con él la señal de la cruz sobre la frente del confirmando diciendo, recibe por esta señal, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Eh? ¡Qué hermoso! ¿Ustedes se acuerdan del día de la confirmación? Yo me acuerdo como si fuera ayer, ¿eh? no lo digo por presumir, ¿eh? porque me sienta mejor que nadie, pero me acuerdo porque eh, me tocó participar en la liturgia, me tocó cantar el, eh, el salmo responsorial, me acuerdo. Fue en el santuario de la Santísima Virgen del Carmen, de la Tirana, ¿eh? el santuario que está cerca a mi pueblo. Eh, había muchos jóvenes, estaban todos mis amigos, me acuerdo, ¿eh? Y fue un día bellísimo, un día bellísimo, de verdad. Eh, y me acuerdo también porque hubo un chascarro, ¿no? Como se dice en mi tierra, un chascarro. Porque mi párroco en aquel momento me dice que cuando vaya a proclamar el salmo, tengo que saludar al obispo. ¿eh? Pero él hablaba de, un, de una venia, de hacerle así al obispo y luego proclamar el salmo. Eh, monseñor, que en paz descanse Enrique Troncoso, eh, aquí el Señor tenga en su gloria, eh. Eh, era muy amigo de mi abuelo, eh. mi abuelo lo quería mucho y él quería mucho a mi abuelo, se acordaba de hecho, eh, de Don Ventura Gautín, en Mamiña, eh. y entonces yo sentí esa familiaridad en ese momento. Y con guitarra en mano me fui y abracé al obispo, le di un verdadero saludo, se le, de, de, se le salió la mitra, fue un desastre. ¿eh? Pero eh, yo me acuerdo porque a mí me dijeron, saluda al obispo, y yo entendí, saluda al obispo. Entonces yo me fui, ¿eh? con toda la... rompiendo todos los protocolos, me fui a abracé al obispo, le dije, yo soy el nieto de don Ventura, y, y lo quiero mucho, y él lo quiere mucho, ah, sí, 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 él... <laughs> El obispo no entendía nada y me dijo sí 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 como diciendo está bien sí me acuerdo de él pero claro no era el momento por eso me acuerdo también de mi del día de mi confirmación porque luego todos se reían eh, mi párroco imagínense eh, muy bien entonces recibe por esta señal el don del Espíritu Santo con el crisma el santo crisma aquel que se bendice el día de la misa crismal ¿Sí? y eh, el obispo le da la paz la paz sea contigo y el confirmando responde y con tu espíritu es en este momento donde el obispo eh, según la tradición da una palmada no te da una palmada como decir pavilate no es, pabilate que el señor te está llamando a ser cristiano no otra cosa pavilate ¿no? como este gesto de la potencia, de la fuerza del Espíritu Santo, ¿eh? para que te, ¿eh? para que el Señor te, como, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, mi hermana trabaja en el mundo de la salud. ¿eh? ¿Qué es lo que hace cuando apenas nace un niño? Díganme ustedes, de dar una palmada, ¿no? Para confirmar la vida. Interesante. esto ¿eh? Por eso el gesto que hace el obispo para confirmar dentro de ti que tienes vida eterna, vida eterna. ¿Eh? Bellísimo. Y luego viene la oración de los fieles, donde se reza por toda la iglesia, se reza también por los que reciben este sacramento en aquel momento. Y eh, dentro de la celebración eucarística está luego la oración sobre las ofrendas, que también hace referencia al, al sacramento, dirá el sacerdote o el obispo. Recibe Padre Santo las ofrendas de tu familia para que quienes acaban de recibir el don del Espíritu Santo conserven siempre lo que han recibido y alcancen un día los premios eternos por Jesucristo nuestro Señor. Así entramos en la plegaria eucarística. ¿Eh? Hemos recibido el Espíritu Santo, ahora compartamos, vivamos ¿eh? el misterio pascual porque el que recibe la vida divina vive en una constante eucaristía en una acción de gracia total constantemente luego eh, en el momento de la anámnesis también hace referencia a la liturgia a aquellos que han recibido el bautismo eh, la anámnisis es todo lo que se dice después de eh, la consagración y el, dentro de las peticiones te di, dice el obispo te pedimos padre etcétera ayuda a tus hijos que hoy has confirmado, márcalos con el sello del Espíritu Santo, custodia en ellos el don de tu amor. Para finalmente terminar con la oración final, que también después de la comunión, ¿eh? todo lo que sigue en la Eucaristía, después de la comunión está esta oración final. Y dice así: Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad. Para que vivamos siempre unidos en tu amor. Eh, los que hemos participado de un mismo sacramento pascual. Recibamos la bendición final. Vamos a hacer eh, la, la oración que se hace el día de la confirmación. Eh. Así que recibimos esta bendición solemne, eh, porque ese día recibimos el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces ahora, en este día, vamos a recibir esta bendición, la bendición solemne del día de nuestra confirmación. Que esta bendición sea para todos nosotros, para toda la familia, para todos aquellos que hemos recibido este sacramento de la confirmación, para que hoy redescubramos lo que significa en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y con y con con Dios. Dios Padre Todopoderoso, que os adoptó como hijos, haciéndoos renacer del agua y del Espíritu Santo, os bendiga y os haga siempre dignos de su amor. Amén. Amén. El Hijo Unigénito de Dios, que prometió que el Espíritu de verdad estaría siempre en la iglesia, os bendiga y os fortalezca en la confesión de la fe verdadera. Muy Amén. Bien. El Amén. Espíritu Santo, que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor, os bendiga, y congregándoos en la unidad, os conduzca a los gozos del reino eterno. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. 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 En el nombre del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias, gracias a Dios. Adiós. Os invito a los hermanos que están en el canal de YouTube y a los que no, eh, a suscribirse al canal, a darle un like también a esta publicación. Eh, a dejar alguna oración en los comentarios, ya muchos la han dejado en el chat en vivo, un abrazo para todos ustedes, tengo siempre presente vuestras oraciones, eh. también en los hermanos que nos acompañan a través de la página oficial de Padre Felipe Brito, en Facebook, también tengo todas vuestras oraciones eh, en, en mis oraciones personales y en las oraciones también que hacemos nosotros como familia, un fuerte abrazo para todos, que el Señor y la Santísima Virgen... Les acompañen siempre eh, y no dejen de rezar por mí.